Festeggiate come campioni perché Milano non è Milan. Italia è Milano! Bienvenidos como siempre, osoneros, a un nuevo video de noticias AC Milan, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que el Papucho le encanta producir para ustedes. Hoy tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre la AC Milan, por lo cual comencemos con todo este video. Ya arranquemos con todo, gente, como siempre, dejando el sabroso like, es muy importante para darle su apoyo aquí a los videos de noticias. Y pues vamos con la información. Tenemos ya en teoría el extraoficial, o como quieran decirle, ya oficial también si quieren decirle, a la llegada de Davis Vázquez, seguido con el show de compra a el equipo del Torino, equipo de la ciudad aquí vecina de Milán. Y pues bueno, parece que es una operación que se ha dado así. Aún no están las cifras tal cual claras, pero Di Marzio da la operación por completada, al igual que otros periodistas. Y bueno, la verdad que está bueno. Ojalá que pueda hacer una opción de compra por alguito de dinero, que nos pueda dar pues algo de plusvalía y poco más. Un portero que a lo mejor sí que no ha demostrado demasiado todavía nivel desde que llegó al Milan. Di Marzio también informa que hay duelos entre dos equipos por el exjugador del Milan, Brescianini, en este caso Atalanta y Fiorentina, y al parecer pues más o menos el precio sería de unos 12 millones de euros. Sabemos que el Milan tiene el 50% de la futura venta de este jugador, y bueno, veremos. Obviamente que hayan varios equipos interesados, pues ya no hace pensar de que seguro que se va a mover, y sobre todo de que el precio puede seguir aumentando, así que puede ser también más beneficio para el Milan. Y bueno, la verdad que veremos. Yo sinceramente no le tenía tampoco tanta fe a Brescianini desde que lo conozco, ya que no me parece un jugador muy espectacular, y que ahora pueda fichar por el Atalanta, que es campeona de Europa, o por la Fiorentina, bueno, finalista también de Europa. La verdad que está bueno, la verdad, es un buen nivel, y ojalá que se pueda completar tanto por el jugador como por el Milan. Vamos con lo más rimbombante del día de hoy hasta ahora, y es que parece el Milan va con todo a por Álvaro Morata, el atacante español y capitán de la actual selección española, que jugará mañana contra Alemania. Podría llegar al Milan porque tiene la cláusula de rescisión de 13 millones de euros, según Di Marzio. Al parecer podría darse esta posibilidad, y también Longo añade al tema de que no sería tampoco el fichaje para reemplazar la posible no llegada de Circe, sino que aún con el fichaje de Morata, Circe sería posible y seguiría en pie la posibilidad. Así que bueno, sería como un fichaje de complementación, lo cual ya se ha hablado bastante en este pasado tiempo, de que Milan puede fichar dos delanteros, y yo creo que puede tener sentido uno más joven y uno más viejo. Y a ver, Morata es un jugador que la verdad te va a cumplir, o sea, es un tipo que cumple. Yo la verdad que en estas condiciones, por el precio que están diciendo, no me parece que es un mal fichaje, al contrario, me parece que es un buen fichaje si al final también nos completan fichando al joven delantero. Solo que claro, no lo sé cuánto sea real esta información o si de verdad la vayan a hacer, por lo cual me podría contento de la llegada de Morata si al final también llega el joven delantero. Así que bueno, veríamos qué pasará. Díganme ustedes qué opinan sobre Morata, un jugador que también se habló hace poco para irse a jugar a Arabia, y después salió que se va a quedar en el Atlético, ahora también que puede ir al Milan. Y bueno, veremos qué pasará. La verdad que es un jugador que ya estaba en Italia y ha rendido. Hoy también tuvimos la presentación de Ibrahimovic, un poco lo que es pues el Milan futuro, diciendo que bueno, Kirovski va a ser responsable de este proyecto, este pues digamos que directivo, como quieran llamarle a su posición. Y también pues comentó que Zeroli va a ser el capitán de este equipo y que varios jugadores también van a ser parte de ese equipo. Así que, por ejemplo, habló algo interesante y nos deja algo bueno para el día de hoy. Y es que dice que pues Alex Jiménez podría ser tanto parte de ese equipo, pero tiene más posibilidades de quedarse en el equipo principal, ya que va a ser el reemplazo de Teo Hernández, o sea, el cambio, el sustituto, cuando pues Teo no pueda jugar o esté cansado. Por lo cual, de forma, digamos que indirecta, y también dijo que Teo va a ser el titular, confirma la confirmación de Teo, o al menos la continuidad. Y bueno, esto obviamente es importante, tanto por el tema del Milan futuro, porque obviamente es nuestro equipo de jóvenes estrellas, y por lo de Teo. O sea, creo que sí, igualmente Teo tiene contrato, por lo cual entonces se puede quedar y ya está. O sea, al final no tampoco hay que renovarle para que se quede, pero sí que por lo menos no tiene intenciones de venderle. Y pues bueno, obviamente Teo es un tipo importantísimo, probablemente también sea el capitán del equipo, también viendo que Calabria pues perdería el titular desde el arranque de los partidos.
o el lugar desde el 11 titular, así que la verdad, pues obviamente espero que esto sea así y tiene toda la pinta de que todo se queda, o por lo menos de las creaciones de Ibra, esas son las ideas que tiene el club con el tema Teo Hernández. Veremos cómo se desarrolla en los próximos meses, ya que obviamente todo puede cambiar con una super oferta de algún equipo grande y que Teo se quiera ir, obviamente. También está hecho, Daniel Olmo confirma la salida de Pellegrino hacia dirección Independiente, este equipo argentino, que bueno, se va a ir al final, cedido y poco más, sin opción de compra ni nada. Y bueno, está bien la verdad para que pueda crecer y tal vez dar esos pasos que aún le faltaron para dar el salto a la Serie A. Esperemos que obviamente pueda mejorar y que se pueda también poco madurar como jugador, ya que a lo mejor hasta ahora no ha demostrado tanto ni en el Milan ni en la Salernitana, y pues esperemos que en esta nueva experiencia pues pueda seguir creciendo y pueda darle capacidad en el futuro de rendir a un nivel más importante. Alessandro Jacobone informa que por ahora está el clima muy sereno entre Mike Maignan y el Milan, ya que la voluntad es de continuar por ambas partes juntos, y pues dentro de poco se va a poner otra vez en vivo el tema de las negociaciones para cerrar lo máximo posible el tema de la renovación. Y bueno, creo que al final está bien. Maignan es un tipo que claramente es parte importante de este Milan, también es uno de los mejores porteros del mundo, es también uno de los más experimentados de este Milan, por lo cual obviamente tenerle es clave. Y a ver, yo sí que tengo un poquito más de facilidad en poder ver una posible salida de Maignan o de Leao, porque creo que hay muy buenos suplentes. O sea, Teo es, por ejemplo, un jugador para mí que no se puede reemplazar por lo bueno que es y también por el tema afectivo. En cuanto a Leao y a Maignan, creo que también les queremos, pero no al mismo nivel de Teo o en su día de Tonali. Y por eso también el tema de que tengan suplentes a la altura nos hace pensar de que, bueno, una operación de que los vendes por 100 millones, por ejemplo, y compras el suplente por 40, dejando 60% de ganancia, y ya con el suplente dentro del equipo se puede ver bien. Y bueno, la verdad que veremos qué hará el Milan. Yo sí que creo que algo así puede pasar, pero depende mucho de las ofertas que puedan llegar. Obviamente lo de Tonali no creo que tampoco lo tenían pensado desde uno o dos meses antes de que sucediera. Seguramente llegó la oferta y ahí todo cambió. Y dijo, como que si te digan mañana que, yo qué sé, el City va a pagar 600 millones por Maignan, obviamente el Milan lo vendería. Así que realmente todo depende de las ofertas que lleguen y de cómo estén las partes dispuestas a moverse, dependiendo de la oferta que haya o de las ganas que pueda tener una parte de que algo cambie. Si es verdad que si hay pues acuerdo mutuo y no llegan ofertas, pues obviamente se va a continuar juntos, y esperemos que sea así, sobre todo en caso de los jugadores que son muy buenos. Y vamos con el saludo, señores. Un saludo para, bueno, una cuenta que no sé si es hater o fan del canal, que se llama El Tucu Rosonero, ahí con mi foto, creo que fue un partido que fui a ver al estadio. Para William Biancucci, para De Facha Daro, para José Yamil y para Tilingo Rey y para Tarlo T. Solo para todos ustedes, y si quieres, como siempre, salgo en el canal, así en mi Instagram, que es tipo yo. Y bueno, gente, estaba bastante moviendo el mercado, por lo menos en salida. O sea, ya se ha ido que, por ejemplo, Pellegrino, también Davis Vázquez, ya se dio también lo de Jiménez oficial, y bueno, ya poco a poco alguna cosa se mueve, así que obviamente tenemos ganas ya del fichaje rimbombante y que todo el mundo habla de esto y que hacen mil historias y posts en Instagram. Por ahora no ha pasado, pero bueno, son todavía 4 de julio, falta un montón todavía, y bueno, sobre todo estamos ya cerca de que acaben las competiciones de los equipos europeos y americanos en la Copa América y la Eurocopa, que sí, verdad, que me gusta verlo, pero sé que no jode el tema del mercado, por lo cual un poco quiero que se acabe, un poco quiero que siga porque es divertido ver los partidos, pero bueno, ya estamos a la recta final y esperemos que obviamente el Milan pueda lograr la gran mayoría, seguramente no todos, pero la gran mayoría de los objetivos y nombres principales que hemos escuchado a lo largo de estas últimas semanas. Se les quiere un montón, papuchotes. Nos vemos como siempre aquí. No sé si se ha visto el video un poco oscuro. Es que está un poco rara la iluminación por el tema también del sol. Pero nada, se les quiere. Nos vemos como siempre aquí. No veo con muchos en Pipo. Yo. Mi amigo, como te lo digo. Te lo dice mi amigo Pipo Yor aquí.